Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de la señalización idiomotora. ¿Qué es eso? Pues explico todo en la segunda parte. Pues, ¿qué es la señalización idiomotora? Pues también se llama pruebas musculares. Básicamente es un sistema, y es un sistema, vamos a decir, alternativo, de ver si tú tienes problemas con una sustancia, una comida o con cualquier cosa. Y se hace a través de probar la fuerza de los músculos, ¿vale? Entonces, funciona así. Por ejemplo, imagínate que tienes un móvil y tú quieres saber si este móvil te causa problemas, vamos a decir, a nivel energético en tu cuerpo, ¿vale? Entonces, y pasa, a veces por las ondas, a veces ciertos móviles nos causan problemas. Pues lo que pasa es que te hacen una prueba con el músculo. Típicamente lo hacen así, de empujar, ¿vale? Y dicen, bueno, ponte firme, ¿vale? Y hacen una prueba. Luego coges el móvil o la comida, da igual, la pastilla, da igual. Y luego hacen otro test. Si el músculo está flojo, si no tiene fuerza como antes, sabemos que hay un problema con esto, ¿vale? Y también lo hacen con la comida, lo hacen con muchas cosas, pero típicamente para saber si tú tienes un problema con la comida, se hace de maravilla. De hecho, en el dentista, hace unos meses, ella hacía esto, la señalización idiomotora, y lo hacía con mis brazos, así. Y lo hacía para ver si tenía problemas con la forma de tener los dientes, si los tenía como equilibrados o no, ¿vale? Y ella lo hacía. ¿Por qué? Porque es un dentista o una dentista un poco alternativa, ¿no? Se llama holística, ¿vale? Pues, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues estoy hablando de esto porque hace 10 años más o menos yo empecé a notar un cambio grave en mí, ¿vale? Quiero decir que me miraba en el espejo y decía, Gordon, a mí no me gusta lo que veo, ¿vale? Al cumplir 50 años. Y notaba que no sé, con 40 años, con 30 años, con 20 años, tú puedes hacer más o menos lo que te da la gana. Tú puedes comer lo que sea. Tú puedes beber lo que sea. Y la verdad es que he tenido una juventud normal y corriente de pasarlo bien y bueno, de exceso, vamos a decir. Pero luego cumples 50 años y las cosas cambian. Básicamente, en mi opinión, el cuerpo te dice, de eso nada, ¿eh? No, no más. Tú no puedes hacer eso. Y creo que el cuerpo no puede. Puede antes, cuando eres más joven, puede hacer una limpieza y ya no pasa nada. Pero con 50 años y más, el cuerpo está diciendo, cuidado, cuidado con este vehículo, porque ya tiene edad. Hay el mecánico, tenemos un Audi, estamos a punto de vender el Audi TT, pero el mecánico me dijo, este coche tiene más de 20 años, entonces es un coche de mírame, no me toques. ¿Vale? Mírame, no me toques. Y más o menos el cuerpo de 50 años y más arriba es un poco así de... tienes que tener cuidado. No puedes forzarte como antes con todas las cosas. Claro que sí, tienes que mantenerte bien.
ejercicio con frecuencia, pero también tienes que tener mucho cuidado a la hora de meter cosas en la boca. Pues lo que pasó fue que no me gustaba nada mi aspecto. Yo sabía que algo iba mal. En esa época estaba bebiendo alcohol, sí, y demasiado, sí. También estaba comiendo mi dieta normal. Siempre he tenido cuidado con mi dieta, pero estaba comiendo más o menos, estaba comiendo también azúcar, azúcar, chocolate, cosas así. Pues hacía muchos años yo había usado la señalización idiomotora con los dedos, ¿vale? Simplemente es, hablas con tu, en este sentido, con tu sabiduría corporal y dices sí o no, ¿vale? Entonces yo sabía hacerlo, había creado ese bucle con mi sabiduría corporal. Dime que sí, dime que no. Pero no lo había usado bien. De hecho, hacía, yo qué sé, hace 20 años yo le hice una pregunta. Iba por la comida diciendo sí o no, sí o no, sí o no. Y a la sal dijo que no. Pero no escuché en ese momento. Pues con 50 años o un poco más, la verdad, llevo, yo qué sé, 5 años haciendo esta dieta. Un día me dije, Gordon, tienes que hacer algo al respecto, ¿vale? Con esto, porque estás comiendo cosas que no te sientan bien. Pues empecé con esto, con todo, con toda la comida, cada cosita, sí o no. Y cuando decía que no, no comía más esa cosa. Y cuando decía que sí, me alegraba porque decía que sí a muy poca cosa, ¿vale? Con muy, muy pocas comidas. De hecho, decía que no a la vasta mayoría, pimienta, ajo, cebolla, sal, claro. Sal, definitivamente que no. Hasta hoy en día, no. Solamente yo puedo comer la sal natural que existe en cada comida. Entonces, acababa con pescado y verdura. Miel también, pero al principio no, al principio no. Solamente tenía pescado y verdura y fruta. De hecho, decía que sí a todas las cosas naturales, las cosas de base, fruta, verduras y claro, pescado, ¿vale? Entonces yo empecé a comer eso todos los días. Todos los días. Cynthia decía, qué aburrimiento tu dieta, qué es, que no, qué es soso. De hecho, tampoco me dejaba usar especias, ¿vale? Típicamente. Por ejemplo, las guindillas, ¿sabes? Chile, el chile, decían que no. Pero, ¿qué pasó? Y también dejé de beber alcohol. Y café, nada, ¿eh? Café fuera. Entonces, ¿qué pasó? Pues empecé a notar un cambio increíble en mí, ¿sabes? De mi aspecto. Una energía increíble. También estaba practicando, mejor dicho, la dieta intermitente. Entonces, comer una vez al día y luego picotear un poco, pero dentro de una ventana de 6 horas. Pues mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente. Más energía, más alegre. Perder peso, yo perdí peso, la verdad, perdí peso, me sentía fenomenal, tenía ganas de hacer más ejercicio. Entonces todo me cambió. Hasta hoy en día sigo con esa dieta. No tengo que usar eso mucho porque yo sé lo que me permite
Y sé lo que no me permite. De vez en cuando, Cintia me dice, he preparado esto, ¿qué tal? O sí o no. Pero típicamente yo no busco otras comidas. Yo tengo una dieta muy completa con todo. Pero azúcares nada. De hecho, mi norma es, si la mano de los seres humanos han tocado esa cosa, han manipulado esa comida, pues para mí no. ¿Por qué? Porque si miras en los ingredientes, que antes yo lo hacía mucho, ¿vale? Si miras, mi norma es, si tiene más de cuatro ingredientes, a lo mejor no deberías comértelo. Si tiene números, un montón de números, tampoco deberías comer esa comida. Y sí, tienen nombres que no puedes pronunciar. Normalmente quiere decir que deberías dejar esa comida, ¿no? Comer de base. Sí, tienes el lujo. Yo tengo el lujo. Tengo el tiempo. Yo puedo prepararme la comida de base. Pero mucha gente que trabaja no tiene esa opción. Pero sí, hay maneras, ¿eh? Tú puedes preparar tu comida en casa y llevarte la comida. Yo lo hago muchas veces, lo hago muchas veces cuando voy a un sitio, llevo mi tupper con mi comida, porque no puedo comer o no quiero comer la comida fuera, ¿sí? Entonces, eso, bueno, ha sido mi historia sobre la dieta y sobre este sistema. Os lo recomiendo. Si sabes que algo no va bien en tu dieta, en tu vida, pero no sabes qué, pues es un buen sistema. Pero os dejo con un consejo muy importante, muy importante. Si usas este sistema, en inglés se llama finger signaling, ideomotor signaling. Si usas este sistema y tu cuerpo te dice que no, no puedes, no puedes. Porque si el cuerpo dice que no y luego tú sigues con esa cosa, comiendo esa cosa o bebiendo, pues en el futuro el cuerpo te va a decir cualquier cosa, pierde la confianza. Pero si dice que no, no. Entonces, si no quieres perder algo de tu vida, es mejor que no preguntes. Vale, eso es todo, os quiero mucho, hasta luego, chicos.